El acontecer institucional, el quehacer regional, la cultura y el deporte tienen un punto de encuentro en Nariño Mejor, programa institucional de la Gobernación del Departamento. Bienvenidos. El presidente Juan Manuel Santos visitó Nariño. El seguimiento a proyectos estratégicos para el desarrollo del departamento ocuparon la agenda del jefe de Estado. En su primera visita a Nariño en el inicio de su segundo mandato, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, destacó el compromiso decidido del gobernador de Nariño, Raúl Delgado, para con el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. La paz se está acercando cada vez más. Usted, que ha sido tan comprometido, querido gobernador, con esa causa, sabe perfectamente y entiende perfectamente lo que sucedió esta semana. Esta semana, el hecho de que las víctimas hayan ido a La Habana a expresar su dolor, sus sentimientos, hacer valer sus derechos en frente de sus victimarios, es un hecho histórico sin precedentes en el mundo, como lo dijo Naciones Unidas. Esto no había sucedido. Y eso es algo que nos anima a seguir adelante. El presidente Santos confirmó la total desaparición de la banda criminal de alias Arbey, que operaba en Policarpa, e insistió en su compromiso para acabar con todas las estructuras criminales que aún delinquen en Nariño. Nosotros lo que hacemos es poner a todos los delincuentes en unas fichas. Y esta es una banda delincuencial que teníamos como objetivo. Y todos los que estaban en esta ficha ya están capturados. Se capturaron los últimos dos hace unos días, o sea que esta banda fue totalmente liquidada. En el primero de dos días de visita oficial al departamento, el mandatario de los colombianos visitó las remodeladas y modernas instalaciones del Colegio San Francisco Javier. Igualmente asistió al acto de entrega de la repotenciación de la planta de acueducto del Centenario, que brinda agua potable al 82% de los pastusos y que contó con una inversión del gobierno nacional por el orden de los 7.500 millones de pesos. Finalmente, Santos destacó en la inauguración del punto Vive Digital del Colegio Nuestra Señora de las Lajas el avance significativo de Nariño en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, pues solo restan 6 municipios por contar con banda ancha a través de fibra óptica. En Nariño Vive Digital tenemos una inversión de 5 mil millones y obvio y la grande en lo de llevar fibra óptica a los distintos. Eso va bien. Faltan 6 municipios por conectarse. Faltan 6, cualquiera, todos conectados. De 64, 6. Entonces, y la próxima, el próximo paso, que ya estamos llegando eso con los ministerios, es encontrar esas aplicaciones para que todos los campesinos comiencen a utilizar en alguna forma estos kioscos. De igual manera, en su segundo día de visita, el presidente Santos en Ipiales entregó las obras de ampliación y dotación del Hospital Civil de esta localidad, e igualmente estuvo en la presentación del COMPES para el Desarrollo Agropecuario de Nariño, que cuenta con un capítulo especial para los pueblos indígenas Pastos y Quillacingas, y que contempla inversiones por el orden de los 2 billones de pesos. En medio de los conflictos sociales que afronta el Pacífico desde hace décadas, Santa Bárbara y Escuende fue escenario de la unión de voluntades por la reivindicación de derechos de los hombres y mujeres del litoral nariñense y caucano. ¿Qué es lo que desde Escuende para el mundo entero? ¿Qué es lo que ha pasado? Los políticos corruptos con el pueblo han terminado hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? En esta maldita guerra que no tiene padecer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si sí, por la corrupción es que estamos como es. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Afuera los corruptos, afuera la corrupción. No queremos corruptos, no queremos corrupción. Afuera los corruptos, afuera la corrupción. El municipio de Santa Bárbara y Escuende, tierra rica en biodiversidad, de gran belleza natural, fue escenario del paro regional contra la corrupción, donde 11 municipios del litoral nariñense y caucano se unieron por la reivindicación de sus derechos desde la resistencia pacífica. Este paro culminó tras 12 días con la firma de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Coordinación Subregional del Pacífico Nariñense y Caucano. El Pacífico colombiano, hay unas deudas históricas que vienen acumuladas de décadas de este país. Este país, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, está totalmente comprometido no solamente en tener interlocución con los diversos actores de la costa pacífica, sino que también llevar los temas de buen gobierno
a toda la costa pacífica colombiana. Y llevar ese buen gobierno significa llevar el Estado con eficacia, con eficiencia, con transparencia y rendición de cuentas permanente. Les doy fe y créanme que este es un acuerdo de mucho significado, de mucha profundidad, y permítanme con todo el respeto felicitarlos por estas conquistas que además las han adelantado de manera pacífica. Ustedes le han dado un ejemplo al país de protestar y alcanzar compromisos del gobierno nacional, no en base a la violencia, sino en base a la protesta social y pacífica. Santa Bárbara Iscuandé, en medio de los conflictos sociales que afronta el Pacífico desde hace décadas, unió la tradición oral, la memoria colectiva de las comunidades negras nariñenses y caucanas, sacando a flor de piel la sabiduría de sus ancestros, como generadoras de identidad y discurso de resistencia pacífica por el reconocimiento de sus derechos, sueños con un Pacífico mejor y en paz. Un Pacífico con educación. Un Pacífico con libertad, donde esa libertad de la expresión, un Pacífico donde sí exista esa verdadera justicia, un Pacífico donde se respire paz, tranquilidad. Tenemos una propuesta, las mujeres del Cuenca, sacar a las más o menos unas 7 mujeres al consejo, pero mujeres que lleven un futuro para el día de mañana, para dejar semilla para nuestros hijos. Porque si nosotros, mirando tanta corrupción que hay en la costa del Pacífico, tenemos que trabajar duro para poder seguir en adelante. Luchamos por un ideal. Conjuntamente hay mayor posibilidad de lograr el éxito. La costa pacífica ha tenido ese gran problema, que siempre ha sido muy individualista. Cada municipio ha buscado sus cositas separadamente. Aquí se miró unidad de región, y como se miró unidad de región, los éxitos fueron mucho más profundos. El gobernador de Nariño participó de este trascendental proceso de concertación que permitió, entre otros aspectos, dar inicio al funcionamiento de la Mesa Regional del Pacífico Nariñense y Caucano y así priorizar el desarrollo integral, de acuerdo a las solicitudes de las comunidades. Funcionarán 3 submesas permanentes. La primera, de garantías y derechos humanos, con el Ministerio del Interior, la Unidad de Protección, la Defensoría. La segunda, la submesa de transparencia, ya dicha, y la tercera, la submesa técnico-política, sobre todos los puntos del mandato que ustedes presentaron, que sean de carácter regional, porque los que sean de carácter nacional, se acordó, se tratarían en la mesa única nacional. El municipio de La Unión fue escenario de un nuevo proceso de rendición de cuentas descentralizado del Instituto Departamental de Salud. En la audiencia pública acudieron instituciones públicas y privadas del sector salud, representantes de los usuarios de las empresas prestadoras de los servicios de salud y funcionarios del Instituto Departamental de Salud de Nariño. Un gran balance, una gran asistencia y un diálogo con la comunidad del norte de Nariño, en donde estamos mostrando un informe de gestión que muestra un resultado y un cumplimiento del 92%, pero sobre todo está mostrando resultados positivos de la salud en esta parte del departamento. La reducción por parte de la mortalidad de menores de 5 años, las notificaciones de enfermedades de notificación inmediata han disminuido demasiado, y eso da a conocer que se está ejecutando muchas actividades de promoción y prevención en el departamento de Nariño. El fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en el departamento es uno de los avances de este gobierno. El Hospital Eduardo Santos es una de las instituciones beneficiarias como epicentro de la zona norte de Nariño. El Hospital Eduardo Santos ha presentado un proyecto al Sistema Nacional de Regalías
y gracias a las gestiones del señor gobernador y de la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, nos fue aprobado un proyecto por 3,000 millones de pesos que incluye la ampliación del servicio de urgencia, la instalación de redes de gases medicinales y dotación de todas las áreas del hospital. Hoy por hoy pues ya estamos dando a conocer que se han adjudicado los contratos y próximamente ya estaremos haciendo realidad ese proyecto que un día fue un sueño para nosotros. De otra parte, el departamento continúa adelantando esfuerzos por mejorar tanto el acceso como la calidad en la atención en salud. Sin embargo, existen dificultades en la prestación de los servicios de salud que deben superarse. Nosotros como prestadores de servicios de salud, me parece que hoy en día hay una falta de profesionales de la salud, lo que no permite cumplir con ciertos indicadores de calidad, como es con la oportunidad en la atención. Me preocupa las preguntas que hicieron sobre los medicamentos. Es una realidad que no nos dan un tratamiento de medicamentos completos. Necesitamos solución para eso. El Instituto Departamental de Salud de Nariño continuará haciendo todos los esfuerzos por coadyuvar en la solución de las dificultades en materia de salud. Para ello es fundamental la participación activa de los usuarios y el compromiso de las instituciones del Sistema de Seguridad Social en Salud. Empresarios de Corea del Sur visitaron el departamento de Nariño con la expectativa de generar nuevas posibilidades de negocio. Su visita estuvo encabezada por el embajador de este país en Colombia. El embajador de Corea en Colombia, el señor Cho Yong-jung, encabezó la visita a Nariño de una delegación de empresarios de ese país que busca abrir nuevas oportunidades de negocios entre las dos naciones. Esta delegación, que fue recibida por el secretario de Gobierno del departamento, Jaime Rodríguez Torres, anunció su interés en temas de agricultura e infraestructura. Y es una gira de negocios. Venimos con los empresarios coreanos y ellos representando las compañías como TEU Internacional y STX. Esas dos compañías es una de las compañías más grandes de Corea. Y en la reunión con la gobernación charlamos muchos asuntos sobre infraestructura y también algunos productos agropecuarios que serán atractivos para los consumidores coreanos. Y vamos a buscar algunas oportunidades nuevas para desarrollar más nexos comerciales entre mercado coreano y también departamento de Nariño. El señor embajador de Corea en Colombia expresó cuáles son sus intereses también en productos nariñenses que podrían ser exportados hacia su país. Y aquí Nariño es un lugar de producción de agropecuario, entonces tenemos mucho interés sobre café de Nariño. Ya sea muy conocido en Corea y cada vez aumentando los intereses de los consumidores coreanos y también producto de quinoa. Quinoa es un alimento de dieta y cada vez aumentando también las atenciones de los consumidores coreanos sobre productos, productos de quinoa, especialmente aquí en Colombia, aquí en Nariño, y se produce 2,000 kilogramos por un hectárea. Es un impresionante. Entonces, y queremos buscar y una manera de importar este producto excelente. Aunque el señor Yong-jung dijo que esta era una visita exploratoria, destacó que en el sector de generación de energía eléctrica hay buenas perspectivas de posibles proyectos, sobre todo en la costa pacífica nariñense. Por supuesto, y la compañía STX, también TEU Internacional, es compañía especializada de infraestructura sobre generación energética. Aquí en Nariño tiene muchos recursos energéticos. Entonces, hoy es una visita de estudio y creo ya tenemos algunos puntos de contacto y vamos a buscar la oportunidad de desarrollar desarrollo energético aquí en Nariño. Conozcamos más de los avances de gestión, programas y proyectos consagrados en el Plan de Desarrollo en procura de un Nariño mejor.
con la adjudicación de la etapa para el mejoramiento del tramo comprendido entre el sector de La Cruz hacia Plazuelas, Puente Quebrada Las Dantas, de la vía Albán San Bernardo, La Cruz, San Pablo y Grones, inicia la ejecución de otro frente de trabajo de esta importante obra de infraestructura vial contemplada en el contrato plan. El consorcio ganadores, consorcio Vías ACE, es un proyecto que tiene un costo de 7.407 millones de pesos. Es un proyecto que está contemplado realizarse en aproximadamente siete meses de duración. Ya está en este momento en legalización. Esperamos nosotros poder empezar la obra en aproximadamente 2 semanas. El costo total de la vía Empate Límites con el Cauca alcanza los 120 mil millones de pesos y ya cuenta con recursos garantizados por parte de la Nación por un monto de 100 mil millones de pesos, y los otros 20 mil millones de pesos son aporte del departamento provenientes de recursos del Sistema General de Regalías. También tenemos nosotros en este momento adjudicado ya el primer tramo. Es un proyecto que fue adjudicado también al consorcio Vías ACE. Contempla la construcción de aproximadamente 4.7 kilómetros, es 1 kilómetro en el sector de La Cruz y 3 kilómetros en el sector de San Pablo. Ya se está ejecutando en este momento, ya está realizada lo que es la parte de la localización y replanteo, ya tienen adelantado toda la parte de la gestión predial, ya tienen maquinaria en la zona, están avanzando dentro del cronograma presentado por ellos. Los dos frentes de trabajo restantes que ejecutará el departamento con recursos de la Nación ya se encuentran en proceso de contratación. Uno para el tramo entre el Empate San Bernardo por un monto que supera los 27 mil millones de pesos y otro para el tramo pendiente por pavimentar entre La Cruz y San Bernardo por una cifra que alcanza los 70 mil millones de pesos. Nación y departamento trabajan por un departamento más competitivo y conectado. La Circunvalar Algaleras es uno de los 11 proyectos de infraestructura contemplados en el contrato Plan Nariño para el centro y occidente del departamento, obra que permitirá ampliar la conexión entre los municipios y mejorar las condiciones para el transporte de carga y pasajeros en la región. Gracias a ese poder de liderazgo que tiene el gobernador, logramos conseguir los 40 mil millones para toda la Circunvalar. Hoy se ha construido, digamos, 2 tramos entre La Florida y Sandoná y Bomboná hacia Consacá, que hacen parte de ese proyecto tan grande que firmó el señor presidente de la República el 6 de enero del año pasado, el contrato plan. Luego de las visitas técnicas hechas por los funcionarios de la gobernación, se ha podido constatar que esta obra es una de las más adelantadas en materia de infraestructura vial del departamento. Después de un año de trabajo articulado entre la Gobernación de Nariño y las 3 diócesis del departamento, con el acompañamiento de PNUD y la Agencia de Desarrollo Local, inicia el proceso de enriquecimiento al documento preliminar de la Agenda de Paz para Nariño. Después de un año de trabajo articulado entre la Gobernación de Nariño, las diócesis de Tumaco, Pasto e Ipiales, con el acompañamiento del PNUD y la Agencia de Desarrollo Local, inicia el proceso de enriquecimiento del documento preliminar de la Agenda de Paz para Nariño. En esta oportunidad, el proceso inició con la participación del Comité Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Mesa Departamental de Desaparición de Personas y el Comité de Minas Antipersonal. Bueno, este es uno de los primeros talleres con los que comenzamos ya el proceso de recoger opinión de los ciudadanos nariñenses, ojalá de la mayoría de dirigentes y líderes nariñenses, en relación a qué tipo de paz queremos los nariñenses construir. A eso le hemos llamado Agenda de Paz. El documento se pone en consideración a la sociedad civil desde todos sus ámbitos, puntos y expresiones, para que desde múltiples espacios de diálogo centrados en la idea de que construir la paz en Nariño es una tarea conjunta, permanente e impostergable, y así la Agenda de Paz se transforme en una herramienta para la construcción de una paz justa, estable y duradera en el departamento de Nariño. Lo que se viene con el tan esperado proceso de paz, tenemos, digamos, un superávit para decir: ¿qué tenemos? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y hacia dónde debemos de apuntar? Efectivamente, pues tenemos hoy día
una gran tarea realizada con esas víctimas indirectas. Esto obviamente es un engranaje que compromete instituciones, entes territoriales, gobernaciones, alcaldías. Independientemente de esos diálogos que se están dando en La Habana, Nariño debe estar preparado para trabajar en favor de los derechos humanos, en favor de la paz de la región como tal. Obviamente en un marco de diálogos de la paz, en un marco de dejación de las armas por parte de los grupos al margen de la ley y en un marco de posconflicto, seguramente la agenda para la paz construida desde el departamento de Nariño cobrará mucha mayor importancia. El documento será refrendado en 45 escenarios y tendrá la cobertura de los 64 municipios del departamento. Lo que se espera es que la agenda de paz sea un referente en la formulación de la política pública de paz en la región nariñense. Además, se busca que sea incluido en los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional. En Nariño Mejor vamos con más información de interés. En celebración del Día de la Persona Mayor en la ciudad de Pasto, se realizó el primer encuentro municipal de danzas en el que participaron las diferentes agrupaciones conformadas por abuelitos y abuelitas que ocupan su tiempo libre en procesos de formación artística. El reconocimiento a quienes ofrecieron su vida entera, su trabajo, sus mejores esfuerzos, sus potencialidades, su conocimiento al progreso y desarrollo de nuestro país. El adulto mayor tiene que tener este reconocimiento. Este encuentro de danzas, que es un evento conjunto entre la administración municipal, la Secretaría de Bienestar Social y la Gobernación del Departamento en cabeza de la Dirección Administrativa de Cultura, no ha sido sino el pretexto para hacerle un justo reconocimiento a nuestros viejitos queridos que lo han puesto todo en el escenario. Gracias a la alcaldía y a la gobernación, con deportes y todas las entidades que han aportado para que este programa se llegue a menos recreativo para nosotros como gente mayor y de la tercera edad. Eso es muy recreativo y muy estimulante para nosotros. Danzas folclóricas bajo la creatividad de nuestros adultos mayores fueron protagonistas en este encuentro. Agradezco a la Alcaldía, Bienestar Social, a Gobernación y que nos tienen en cuenta en el grupo de adulto mayor, porque antes no nos tenían en cuenta, ahora sí nos tienen en cuenta y me parece la programación muy buena. Yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres. De esta manera se procuran espacios de socialización para el adulto mayor en pro de su bienestar social por un Nariño mejor. La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres presentó informe de temporada seca de mitad de año. De acuerdo al informe de la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de Desastres, 16 municipios han reportado incendios en coberturas vegetales. En cuanto a afectaciones, tenemos incendios en coberturas vegetales. Hasta el 18 de agosto se han presentado 26 incendios en 16 municipios, un total de 167 hectáreas afectadas, principalmente de cultivos, bosques y pastos. En el momento se encuentran evaluando incendios que ocurrieron desde el día martes a hoy en el municipio del Tambo, en el municipio de San Lorenzo, y hoy se encuentra un incendio activo en el túnel de Peñaliza en el municipio de Chachagüí, el cual está siendo atendido en este momento por Bomberos Chachagüí. Tenemos alerta roja en municipios del norte y occidente del departamento de Nariño. Continúan los vientos, continúa el tiempo seco.
La Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de Desastres Departamental hace un llamado a la comunidad a evitar las quemas en áreas de cultivo, hacer fogatas, arrojar elementos de vidrio y elementos como colillas de cigarrillo que pueden generar incendios. Hemos llegado al final de una emisión más de Nariño Mejor. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web www.narino.gob.co y nuestras redes sociales. La cita es en 8 días, en un nuevo recorrido por este territorio que es andino, amazónico y pacífico. Y juntos continuar construyendo un Nariño mejor y en paz.